Y lo repasábamos en los principales títulos de Vivo al Mediodía. Continúa la tensión entre Rusia y Ucrania y continúa la disputa en el campo de batalla. En esta oportunidad tenemos que hablar de nuevas imágenes de la guerra, nuevas imágenes de violencia en las calles ucranianas donde no hay respiro, ni la religión trae la paz, tantas veces deseada por ambos protagonistas. Las localidades ucranianas de Kramatorsk y Bakhmut, ambas en la provincia de Donetsk, que ha sido epicentro de los combates en el este de Ucrania, reportaron hoy mismo bombardeos de artillería y choques de ambas partes, a pesar de la entrada en vigencia de una tregua unilateral anunciada anteriormente por el Kremlin. Acusaciones cruzadas que encierran una sola verdad a esta altura. El horror de la guerra no descansa.